Del anexo a un curso de milagros, psicoterapia, propósito, proceso y práctica, y el canto de la oración, el perdón, la curación. Nos disponemos a abrir nuestra mente y nuestros corazones al perdón. Aun cuando la verdad es simple, de todas maneras, es necesario enseñarla a aquellos que han perdido el rumbo en interminables laberintos de complejidad. Esa es la gran ilusión. En su estela surge inevitablemente la creencia de que para estar a salvo uno debe controlar lo desconocido. En esa gran ilusión surge la creencia de que para estar a salvo tenemos que controlar lo desconocido. Esta extraña creencia depende de ciertas pautas que nunca llegan hasta la conciencia. En primer lugar, se produce debido a la creencia de que existen fuerzas que se deben vencer para que uno pueda incluso estar vivo. Y luego parece como si esas fuerzas solo se pudiesen mantener a raya mediante un inflado sentido de uno mismo que mantenga oculto lo que realmente se siente y que busque elevar las ilusiones a la luz. Recordemos que los que acuden a nosotros en busca de ayuda están severamente atemorizados. Lo que creen que los ayudará les hará daño. Lo que creen que les hará daño es lo único que los puede ayudar. El progreso se vuelve imposible hasta que seamos persuadidos de cambiar completamente nuestra tergiversada manera de ver el mundo. Nuestra tergiversada manera de vernos a nosotros mismos. La verdad es simple. No obstante, se le debe enseñar a aquellos que creen que los pondría en peligro. La verdad se le debe enseñar a aquellos que atacan cuando se sienten amenazados y a aquellos que, por encima de todo, necesitan la lección de la indefensión para mostrarles lo que es la fortaleza. Si este mundo fuera ideal, tal vez podría haber una terapia ideal. En un estado ideal, no obstante, la terapia no tendría ningún propósito. Hablamos de una enseñanza ideal en un mundo en el que el maestro perfecto no podría permanecer por mucho tiempo y el perfecto psicoterapeuta es tan solo el tenue destello de un pensamiento aún no concebido. De todas maneras,
Hablamos de lo que se puede hacer para ayudar al demente dentro de los límites de lo posible. Mientras estemos dementes, es decir, que no podamos controlar nuestra propia mente, mientras estemos enfermos, se nos puede y se nos debe ayudar. Esto es todo lo que un mensajero de Dios tiene para dar. Pues Dios mismo nos ofrece a nuestros hermanos como nuestros salvadores del mundo. La curación es santa. No hay nada más santo en este mundo que ayudar a alguien que pide ayuda, que pide ayuda. Aunque carezca de sinceridad, lleva a ambos muy cerca de Dios. Donde dos se unen para efectos de la curación, allí está Dios. Aquí está Dios. Y Él ha garantizado que en verdad nos escuchará y nos responderá. Podemos estar seguros de que la curación es un proceso que Él dirige, porque se rige de acuerdo con su voluntad. Disponemos de su palabra para que nos guíe, mientras procuramos ayudar. No olvidemos que por nosotros mismos no podemos hacer nada. Y apoyémonos en una fuerza que está más allá de nuestro limitado alcance con respecto a qué debemos enseñar y a qué debemos aprender. Un hermano que busca ayuda puede brindarnos muchos regalos que exceden en mucho lo más elevado que se pueda percibir en sueño alguno. Nos ofrece la salvación, pues viene a nosotros como Cristo y Salvador. Lo que pide lo está pidiendo Dios a través suyo. Y lo que hacemos por Él se convierte en el regalo que le hacemos a Dios. La sagrada petición de ayuda del Santo Hijo de Dios en su percibido infortunio, el Padre no puede dejar de contestarla. Él necesita, no obstante, una voz a través de la cual pronunciar su santa palabra, una mano con la cual alcanzar a su Hijo y tocar su corazón. Tocar tu corazón. En semejante proceso, ¿quién no se curaría? Esta interacción santa es el plan de Dios mismo por medio del cual su Hijo es salvado, por medio del cual su hija es salvada, por medio del cual sos salvado, por medio del cual sos salvada.
pues dos se han unido. Y ahora Dios cumple sus promesas. Los límites impuestos tanto por el paciente como por el terapeuta ya no cuentan, pues la curación ha comenzado. Lo que ellos deben comenzar, su padre lo completará, pues él nunca ha pedido otra cosa que la misma mínima muestra de buena voluntad. Él nunca nos ha pedido otra cosa que el más pequeño gesto de disposición hacia el perdón. Él nunca nos ha pedido otra cosa que el más leve susurro de su nombre. Pedir ayuda en la forma que sea es apelar a Él. Y Él enviará su respuesta a través del terapeuta que mejor pueda servir a su hijo en su actual necesidad. Tal vez la respuesta no parezca ser un regalo del cielo. Puede incluso parecer un empeoramiento en lugar de una ayuda. No obstante, no seamos nosotros quienes juzguemos el resultado. En alguna parte, todos los dones de Dios serán recibidos. En el tiempo, ningún esfuerzo puede ser en vano. No se nos pide que seamos perfectos cuando intentamos curar. Ya nos hemos engañado si creemos que hay necesidad de curación. Y la verdad nos llegará solo a través de alguien que parece compartir nuestro sueño de enfermedad. Ayudémosle a perdonarse a sí mismo por todas las transgresiones por las que se condenaría a sí mismo sin causa alguna. Su curación es la nuestra. Y según veamos su impecabilidad brillar a través del velo de culpa que cubre al Hijo de Dios, contemplaremos en él la faz de Cristo y comprenderemos que no es sino la nuestra. Permanezcamos en silencio ante la voluntad de Dios y hagamos lo que está dispuesto que debemos hacer. Solo hay una manera de llegar allí donde dieron comienzo todos los sueños. Y es ahí donde los dejaremos para marcharnos en paz para siempre. Si oyes la petición de ayuda de un hermano, respóndele. Será Dios a quien respondes, pues lo invocaste. No hay otra manera de oír su voz. No hay otra manera de buscar a su Hijo. No hay otra manera de encontrar tu propio ser. La curación es santa, ya que el Hijo de Dios retorna al cielo a través de su tierno abrazo. Pues la curación le dice, a través de la voz que habla por Dios, pues la curación te dice a través de la voz que habla por Dios, que todos tus pecados te han sido perdonados. Ahora donde
donde yo voy a poner mi nombre, vos vas a decir el tuyo. Victoria, estás perdonada. Estás perdonado. Y vas a seguir repitiendo tu nombre mientras yo digo, estás perdonada. Estás perdonado. 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 Estás perdonada. Estás perdonado.